definitivamente esta decisión es muy difícil. Vamos, señorita Michelle Seifer. Danos una seña, Michi, una seña. No tengo tiempo para más. ¿Leona o rojo? En esta oportunidad voy a ir al equipo. Al equipo de los leones. ¡Michelle Seifer! ¡Michelle Seifer es leona! Escoge a los leones, no al equipo rojo, a los leones. Hay un cariño especial, es imposible negarlo. Nadie es perfecta, no te preocupes. Muy bien, Michelle Seifer, entonces decide ser parte de los leones bajo la capitanía del señor Patricio Parodi. Se van formando poco a poco los equipos, ya lo saben. Este es un formato totalmente distinto. Ahora, el siguiente. Señor director, por favor, ponche a todos. Que venga el señor. ¿Quién? Austin Palao. Austin Palao. Se acerca entonces aquí al ser principal. Muy bien, se acerca Austin Palao, que hemos visto que ha cumplido la cuarentena junto con su hermano, con Said Palao. Así que vamos a ver qué tiene que decir el señor Austin Palao hoy, que empezamos a dividir los equipos, China. Ahora, cuando llegue Austin aquí al set, vamos a tener que, me imagino, que también escuchar al tribunal, por ahí que tiene otra forma otra de idea. Y nuevamente, para quienes recién se engancha, es nuestro bulevar un homenaje a esa primera línea de peruanos, de guerreros, de héroes de verdad, que se enfrentan día a día para sacar adelante al país. Corra rápidamente. Un homenaje constante aquí en este. Ya entra al estudio Austin Palao y le vamos a pedir, por favor, que gane centro el señor Austin Palao. Colócate posición, Austin. Y vamos a ver qué tiene que decir el tribunal. Señor Austin Palao, bienvenido. Gracias. Usted deberá enfrentarse a un buen competidor. Y quien gane tendrá la oportunidad de escoger su equipo. Ajá. El que pierda, yo lo mandaría al equipo. ¿Ahora? Señor director, por favor, que se abra la pantalla. La pantalla, a ver. Vamos, ah, no está en el... ¡Ah, es una sorpresa! ¡Viene con capa! Bueno, que se acerque rápidamente, por favor. Bueno, no rápidamente, con mucho cuidado. Recuerde que hay una bajada, así que le vamos a pedir, por favor, que con cuidado se acerque, porque... A ver, vamos a dar unas cuantas pistas. Ok, pistas. Me dicen, China... Juguemos en casa. Exacto. Que es un súper competidor. Bueno, la mayoría lo es, ¿no? Súper competidor. Bueno, eso está difícil. No, no es tanto una pista, los chicos. Tampoco no es una pista, ¿no? Un súper competidor. A ver. ¿Otra pistita? Es un galán. ¿Un galán? Es un galán. Enamorador. ¿Enamorador? Como diría en la época de mi viejo, un sirio. ¿No? Es un coqueto. Bueno, pero los chicos son bien coquetos. Sí, no, es muy coqueto, es coqueto. Pero es un tipo al que no le gusta perder. Tiene mucho carácter. Es bastante leal. Competitivo. Exacto. Muy competitivo. Quien gane este duelo va a poder elegir a cualquiera o estar en cualquiera de los cuatro equipos. ¿Contra quién se va a enfrentar el señor Austin Palao, China? ¡Dímelo ya! ¡Con ustedes! ¡Ya! ¡Regresa! ¡Vuelve! ¡Para ser el mejor competidor de esta temporada! ¡Viene para ayudar! ¡Viene para colaborar! ¡Viene para dar su granito de arena con ustedes! ¡El señor Ignacio! ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡Ignacio!
manteniendo la distancia, por supuesto. Muy bien. Y él tendría que enfrentarse en un juego a Austin Palau. Los dos son muy buenos competidores, ¿sabes? Muy buenos competidores. Bueno, no es primera vez que se van a enfrentar. No, es verdad. Muy bien, en competencia. El así premio que... esta vez será, obviamente, que uno de ellos pueda elegir su equipo. Ignacio, quiero decirte gracias por estar acá, porque sé que vienes a competir, a dar lo mejor de ti, pero también vienes a sumar como todos nosotros para colaborar y ayudar con las personas que más necesitan en este momento. Gracias, Ignacio, por acompañarnos. Muy bien, Ignacio Baladán, por favor, retrocede un poquito. Nacho, Nacho, acá, eso. A ver, mientras la producción comienza a armar o comienza a dar con el armado del juego, vamos con Pancho Rodríguez, que él tiene algo muy importante que decirnos. Esto se llama... los consejos EEG, algo muy importante. ¿Qué hacer cuando llegas a tu casa después de haber estado en la calle? Adelante, Pancho. Así es, mi querido Piero. Queremos compartir con ustedes un par de recomendaciones de qué hacer al llegar a tu casa. Antes de llegar a la casa, quítate los zapatos y rocíalos con una solución de agua y lejía. Déjalos afuera. Coloca los objetos que lleves en la mano, como cartera, billetera, llaves, lentes, en una caja cerca a la entrada de tu casa. Ajá. Evita tocar cualquier tipo de superficie. Coloca tus compras en el suelo. Date un baño de cuerpo completo y separa la ropa que usaste en una bolsa aparte para lavarla. Luego, desinfecta los objetos de la casa usando un paño y una solución de agua y lejía. Desinfecta también las superficies con las que hayas estado en contacto, como son las bolsas de las compras. Y por último, al finalizar, lávate las manos de inmediato con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Seamos conscientes, cuídate, cuidémonos. Gracias, Pancho, lo máximo, buenísimo. Ya saben, tremendos datos, obviamente, si tienes que salir a la calle, ya sabes perfectamente, tienes que tener muchísimo cuidado. Ya saben, lo más importante, gracias por eso, lo más importante, obviamente, es al final siempre lavarse las manos por 20 segundos. Ya saben, está listo Ignacio Baladán y está listo Austin Palau para enfrentarse en duelo. Recordemos que el que gane va a poder elegir a qué equipo. Vamos con la primera competencia de la noche, que se llama Resistencia de Dios. Ignacio Baladán y Austin Palau. ¿Cuál de ellos ganará este juego y quién podrá elegir a su equipo? Lo vamos a ver a continuación. Perfecto. Ignacio Baladán y Austin Palau frente a frente. Resistencia de llantas. Recordemos que durante la competencia, mi querido Mr. G, van a darse recargas, así que muy atentos porque va a ir aumentando el peso. El que suelte primero la llanta simplemente pierde. Se acabó. El tribunal decide a qué equipo okay, va. Ok, chicos, ¿están listos? Ignacio Baladán regresa a su casa, regresa a Esto es Guerra y se enfrenta directamente a Austin Palau. Austin frente a Ignacio, están quedando listos. El que gane escogerá equipo y el que pierda tendrá que someterse a la decisión del tribunal. Resistencia de llantas. 3, 2, 1, ¡va! Y allí está Austin Palau e Ignacio Baladán, buscando el equipo de su preferencia. Como se habrán dado cuenta, todo el equipo técnico de producción con aditamentos especiales, obviamente, para la bioseguridad. Y por el momento estamos en tremendo duelo entre Austin e Ignacio Baladán, que acaba de volver a la competencia. Recordemos que el que gana, China, ¿qué pasa? El que gana podrá tener la oportunidad de elegir el equipo al que va a representar. Recuerden, ya están listos los del equipo rojo, verde, oro y león. En este recarga. Momento tenemos ya la primera recarga. Así es. Uy. Primera recarga, entonces. Dos cadenas para cada llanta. Van a colocar dos cadenas para cada llanta. Se incrementa el peso. Leímos. ¿Hay problemas ahí? Leímos. Listo, perfecto. Y ahora sí. Y ahí está. Austin. Ignacio Baladán. El que pierde tendrá que someterse a la decisión del tribunal. Ojo, China, Mr. G. Ellos han estado de para bastante tiempo. Por lo tanto, no están en condiciones físicas como normalmente estarían en una temporada regular. Es verdad lo que dices, Gianpiero, los chicos normalmente siempre tienen un entrenamiento bastante arduo y constante. Sin embargo, como todos ya saben, han estado cuidándose durante estos 70 días y se han mantenido bastante lejos de eso. Así que vamos a ver cómo les va y cuánto aguantan. Un poquito más abajo la llanta, un poco más abajo la llanta. Resistencia de llantas. Recarga. Segunda recarga.
cada vez esto se pone más pesado y más complicado. Espero que los chicos puedan aguantar, porque es harta fuerza en los brazos, en el abdomen, en las piernas. ¿Lograrán estar listos para esta competencia? ¿Quién ganará? ¿Cuál de ellos elegirá primero su equipo? Haciendo esfuerzo supremo, tanto Austin como Ignacio. Los dos muy concentrados, muy calladitos los dos, muy concentrados en el objetivo. ¿A qué equipo irán? ¿Qué decidirá el tribunal? Muy concentrados ambos. Muy bien. Austin frente a Ignacio, Ignacio frente a Austin. La llanta de Austin está un poquito más abajo que la de Ignacio, Mr. G. El que gane estará escogiendo equipo. Austin, Ignacio. Ya sintiendo el peso de la llanta junto a las cadenas. Aquí está Austin, aquí está Ignacio. Juego nuevo, resistencia de llantas. El tamaño de las llantas es impresionante, el peso que están soportando. Ninguno quiere perder y esto recién es el comienzo de la temporada. Una temporada especial, una temporada de ayuda china. Efectivamente, los chicos representarán cada uno de los equipos a un lugar especial, a un grupo de personas, un asentamiento, a un lugar donde nosotros obviamente vamos a llegar para ayudar. Y ellos tienen la responsabilidad de dar todo lo mejor de sí. Y ahí está, esforzándose con todo, Ignacio, esforzándose. Uy, se empieza a mover Austin. ¿Cómo crece el peso, infinito? ¿Cómo crece el peso de esas llantas? Y aquí está. Empieza a ceder los pies de Austin, ¿ah? Empieza a ceder los pies de Austin, China. Cuidado, se desliza Austin. Ignacio también está deslizándose, pero un poco más despacio. Vamos a ver quién defiende su posición, quién escoge a su equipo. Austin sigue teniendo la llanta un poco más abajo. Ignacio Baradán. Todo empieza a jugar en contra. El grip de las zapatillas, no hay mucho agarre. Bajando. Austin, cuidado con Austin, se acomoda también Ignacio. Ay. Austin pretende retroceder, pero va para adelante. Se desliza Austin. Se le resbalan las zapatillas. Intenta acomodarse. Austin parado. Tiene problemas con el grip, con el agarre de las zapatillas en el piso. Ignacio, aguanta, aguanta Ignacio. Ahí está, aguanta Austin. Concentrado Ignacio. No puede encontrar la posición, Austin parado. No termina de dejar de resbalarse. Se mueve Ignacio Baladán. Ahora se mueve Ignacio. Resistencia de llanta, juego nuevo en esta guerra. Esto está para cualquiera, Mr. G, China, para cualquiera. Recuerda lo que va a suceder. Uno de ustedes dos puede elegir su equipo. Vamos, concentrados. El que pierda será sometido a la decisión del tribunal. ¿Quién ganará? Ignacio. Se le rebalan los pies. ¡Vamos, Austin! ¡Austin se va! Empieza a bajar la llanta de Austin. ¡Uy! ¡Recupera! Se mueve la llanta de Austin. Atención, recuerda lo que está en juego, chicos. Austin recupera espacio y posición. Ahí está. Austin. Vamos, Ignacio. Vamos, Austin. Es raro, no se mueva la dan para absolutamente nada y se empieza a mover mucho Austin. Claro, Ignacio está como más situado, ¿no? Austin está que se desliza y se desliza. Austin equilibró su llanta. Austin equilibró la llanta. Sí, están en la misma altura. Juego nuevo en esta guerra, resistencia de llantas. Recordemos que hay recargas cada cierto tiempo. Por el momento van aguantando los dos. El que gana tiene la opción de elegir a qué equipo quiere ir. Y están aguantando bastante. Ahí está Austin. Allí va Ignacio. ¡Recarga! ¡No! Se complica la situación. Ahora una recarga más, chicos. Concentrarse a respirar. Austin se va bastante para atrás. Para perder un poco de espacio. Austin. Ignacio sigue. Sí. Concentrados los dos. Concentrados para cualquiera. Para cualquier Ignacio mentalizado, igual que Austin. Se estira Ignacio. Austin en otra posición. No sé qué tan bueno sea eso, Mr. G, que está estirando Ignacio. Sí, es encogido Austin. Juego nuevo, resistencia de llantas en esta guerra. Ay, ese es el problema cuando no... No, el punto de equilibrio, ¿no? Esa posición te funciona mejor, Ignacio. Uy, aguanta, Austin, aguanta. Lo importante que es poder elegir en este momento a qué equipo quieres ir. Es verdad. Son cuatro opciones. Rojo, verde, leones o cobre. ¿Qué le pasa al tribunal? ¿Qué le pasa? Uy, se empieza a mover mucho. Con este peso ya podríamos saber cuál de los dos ganaría. Sí, está moviendo mucho China, míralo, ¿ah? Bajó la llanta de Austin, atención. Austin se tira. Se estira Austin. Tratando de mantener. Dios mío. ¿Qué tal esfuerzo? Este es un nuevo formato con cuatro equipos. Leones, cobra, rojo y verde. Y se empieza a tener la oportunidad de escoger a tu equipo preferido. Y así lo hará el ganador de este enfrentamiento, Ignacio y Austin. Concentrados. Pesa mucho la llanta. Ignacio comienza a mirarlo a Austin, como diciendo, ¿en qué momento te cansas? Y Austin lo mira a Ignacio para decirle lo mismo. Aquí están los dos. Ignacio se mueve. Austin. Va
competidores, a pesar de estar más de 70 días fuera de competencia, han logrado aguantar hasta 3 recargas. Felicitaciones, chicos, mantengan su distancia mientras se arregla todo para que pueda decidir, en este caso, Austin, en qué equipo estaría. Austin tiene que escoger a qué equipo va. Muy bien, Austin, se acerca el micro, por favor. Como lo había dicho el tribunal, el que ganaba este duelo tenía que elegir a qué equipo ir. Ojo, Austin se acerca al micro y se acerca también Zahid a decirle algo. ¿Qué le habrá dicho? No sé, pero han cambiado la situación. A ver, lo pidió, Austin, ¿eh? Lo pidió. Austin, esto es muy sencillo. ¿A qué equipo quieres pertenecer en esta temporada especial? ¿León, Cobra, Rojo o Verde? Bueno, Pipi, es una decisión súper complicada. Esto es guerra de mi familia. He estado en los Leones, con Yaco, en las Cobras, con Nicola. He estado en los Rojos, me inicié ahí en combate. Tengo bastantes sentimientos encontrados. Está el equipo Verde que me acogió la última final que estuve. Fue ahí la cual campeonamos junto con Patricio, con Panchito. Y tengo mucha afinidad con bastante de los equipos que está aquí. Dale, Austin, dale, 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 vamos. Señor Austin Farao, un nombre. Igual lo quiero felicitar, señor Austin, porque su nivel no ha bajado. Gracias, señor. Llegó el momento. León, Cobra, Rojo o Verde. En 3, 2, 1. No me puedo engañar. Combate siempre ha estado en mi corazón. Y la afinidad que sentí esa final junto al equipo Verde, lo tengo bien marcado. Equipo Verde. Ahí parado. ¿La cara de Zahid? Sí, no entendió nada. Creo que ni la convivencia en cuarentena logró que Zahid lo pueda convencer de alguna manera u otra. Ignacio, por favor, al centro rápidamente para escuchar. Señor Ignacio Baladán, quiero agradecerle por regresar a su casa. Sé que para usted ha sido más que una decisión muy difícil. Pero cuando le dijimos que van a venir a competir con instituciones para poder ayudar a mucha de nuestra gente, usted aceptó. Pero ahora llegó el momento. Usted, señor Ignacio, esta noche formará parte y luchará por sacar adelante a la institución que le toque. Usted pertenece esta noche al equipo de los Leones. ¡Ignacio Baladán pasa al equipo de los Leones! ¡Ignacio Baladán es león! Hablando de los Leones, que poco a poco viene conformando ya el equipo. Recordemos, lo habíamos dicho desde el inicio, esta es una temporada diferente, una temporada especial. Cada equipo va a tener una labor social que representar. En este caso, los Leones van a representar al asentamiento humano Pampa Hermosa de Jicamarca. 57 familias, 230 personas aproximadamente, 80 niños. Efectivamente, todos los vecinos entregan víveres para realizar una olla común. Por ahora lo hacen interdiario, ya que no cuentan con los medios necesarios para hacerlo todos los días. Ahora vamos a conocer un poquito más de ese lugar y lo vamos a ver a continuación. Pampa Hermosa, los Leones estarán a cargo. Vamos a ver. Estamos en Pampa Hermosa, en el distrito de Jicamarca.
Muy bien, son 57 familias. Los Leones van a ser los encargados entonces de apoyar a este asentamiento humano Pampa Hermosa. Requieren alimentos de primera necesidad para hacer una olla común todos los días. Es la manera en la que la sociedad, los pequeños grupos familiares están juntando obviamente para poder ayudarse entre ellos. Y en este caso, los Leones ahora forman parte de la familia de Pampa Hermosa, China. Efectivamente, ya escucharon ahí en el video, chicos, confían en ustedes, confían en lo que saben hacer. Así que vamos a luchar los Leones por Pampa Hermosa. Recuerden que va a haber un premio increíble, pero lo vamos a ver más adelante. El día de hoy lo vamos a ver más adelante. Perfecto, muy bien. Ahora, señor tribunal. Esta noche, le tocó el turno a los cuatro capitanes. Quiero medirlo, señores. Quiero ver realmente cómo están para esta competencia. Y esta vez, no jugarán por un puntito, señores. Esta vez, ustedes lucharán para escoger a su brazo derecho. Ustedes se enfrentarán para ver cuál de los cuatro es el primero en escoger a su brazo derecho. Entonces cada capitán tendrá un brazo derecho y este es el momento donde ustedes tendrán que dar lo mejor de ustedes para poder tener la primera oportunidad de elegir. Van a elegir a las mujeres, ¿no? Así es que ya están del otro lado. Señor director, están esperando y mientras arman el juego, mientras arman la competencia, vamos a conocer a quién va a apoyar el equipo verde. Adelante, señor director. Cerro, Centinela.